somebody tell me, answer if you can. Won't somebody tell me? Días, caballero. Open the door, por favor. ¡Que le den! Buenos días, señor Carola. ¡Que te den a ti, no te jode! No me refería a usted. Ah. Me refería a mí. Lo siento. Parecimiento. Pase. Esto me duele en el pechusque. Esto me va a doler. No sé si estoy preparado. Oh, ¿qué es eso? Es un imán que te puedes colocar cerca del pene y todos los objetos van al mismo. Es ilegalísimo. Creo que por eso vengo, joder. ¿Pero dónde ha dicho que se lo pone? Muy cerca del pene, fíjate. Tírame, o sea, no tengo ni que darle lore al imán. Tírame cualquier cosa, mira cómo viene mi pene. ¿Has visto? Es verdad. Increíble. Y eso sirve para las minitas. No es tan fácil, Noni. No es tan fácil, Noni. ¡Qué gilipollas! Carola, ¿puedes ponerlo en la tabla, por favor? Es que no quiero. Se está despidiendo de él, déjale unos minutos. Es que es el mejor objeto del juego. No, ni pon tu música triste. Ya tengo yo. Ah, vale. Ay, perdón. Sí. ¿Puede esperar a que acabe de sonar? Sí, no te preocupes. ¡Grábate, Inbound! ¡Que me dé mi bajo! Hostia, ya está. Cierro el serio, señor. Sí, claro, pues. Estás hablando con un experto. Vale, a ver. Señor Carol, aquí estará bien cuidado su imán. Y si quiere, mire, venga por aquí. Me voy a dejar caer a usted mismo. ¡No! Venga por aquí, por favor. Lo protegeremos como la bufanda de la reina Isabel, ¿de acuerdo? ¿Puede usted ponerlo aquí? Y podrá venir a visitarlo cuando usted quiera, ¿de acuerdo? ¿Podré venir a verle y darle un beso al cristal? Sí. ¿Podré incluso soplarle con Bao y hacer un corazón? Sí. Lo dejaremos. Y ahí, clic derecho. Ahí está. Mira cómo gira. Señor, que está ensuciando el cristal. Se puede separar un poco. Gracias. Pero, señor. ¿Qué va a hacer un corazón, coño, el cristal? Déjale, coño. Déjale, hombre. Déjale que se despida, hombre. Lo siento, jefe. ¡No! Aquí lo cuidaremos, señor Carola. No se preocupe. ¿Tú sabes lo que ha pasado este tío conmigo? Mire, solo por este imán le vamos a dar un tortilla coin de oro. Haber empezado por ahí, coño. Avancemos. Sin miedo. Firmes, sosegados, con calma. Con decisión. Confiando, porque en la vida si no confías, nada saldrá bien. Hay que mantener la calma y las formas. O si no, el miedo y el pánico se apoderará de nosotros, haciendo así que fallemos. ¡Avancemos en las penumbras! ¡Picando! ¡Sin descanso alguno! Este es el sitio, chicos. Este es el puto sitio. ¿Me oís? ¿Me estáis escuchando? No sé si me estáis escuchando. No lo puedo saber.
¿Eh? ¿Qué estoy viendo allí? Estos sí son diamantes. Lo sabía. Yo lo sabía. Mira, veo un diamante, está ahí. Eres tú. Ahí sabía yo que sentí algo. Métetelos por el culo. Todos. Que queden ganas ahí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Qué susto! Es que... ¡Qué timing, Cristina! ¡Por Dios! ¿Qué timing? Yo tengo miedo a veces. ¡Ay! ¿Eh? ¿Es lo de ayer? Espera, que estoy muy mal, ¿eh? Dime, dime que lo viste. Para, que esto es una lista. Estoy muy mal, ¿eh? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Por favor, déjame subir. Casi me muero yo por lo mismo, ¿sabes? ¡Qué pedazo de casualidad! O sea, ¿cómo puede ser que tengamos este timing este chico y yo? ¿Cómo puede ser que este chico y yo tengamos este timing? ¡Ah! Pues sí, mucho timing, la verdad. Da miedo. Y ya te digo, lo de hoy he estado cerca del colapso cardíaco. ¿Qué te ha pasado? El susto que me has pegado, coño. Ha sido surrealista. Joder. Lo siento. No, por favor, no. No, por favor. Llevo 3 semanas sin escuchar llantos. No, por favor. No empecemos. ¿Qué te ha pasado en la mano? No te lo puedo contar. ¿Te has sacado un moco o qué cojones? ¡Oye! ¡Dios! ¿Y tú qué te ha pasado en la cara? No te lo puedo contar. Es no, Lore. Oye, ¿por qué preguntas? Lo mismo. Bueno, al lío, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Pero ¿y este señor quién es? Es la primera vez que lo veo en el pueblo. ¿Qué? Es que es muy raro ahora. Sí, soy el viejo del Gran Valle. ¿El viejo del Gran Valle? Sí. ¿Qué valle? El valle rodeado por las grandes colinas nevadas. ¿Alguna vez me he caído ahí, sí? Ah, pues un placer. Yo soy Nini. Señor, ¿qué necesitaba? La casa del Mariana, me dicen por aquí. Ah, vengan. Ah, Chris, te quiero mostrar lo que necesito, si querés hacerlo. Vale. Llévenme. Para el mismo lado, venga. ¿Y señor, dónde vive usted? En el Gran Valle, rodeado de las altas colinas. ¿Está? Oh, a la caída de la noche, con la gran luna. ¿Qué le pasa? Mira la colina y encontrarás la gran puerta. Vale. Dentro de esa puerta está la gran cueva que te llevará a mi reino. Es un rey. ¡Bravo! Gracias. Pero vaya. Pero, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Es demasiado moderno para mí, me da asco. Mira, vení. Esto te va a dar más asco. ¿No te gustan las modernidades? Nada. A mí toda la tecnología... No se ofenda, ¿eh? Tenía un amigo que también tenía asco a la tecnología. ¿Ah? Pues seguro que me caería bien, fíjate. Seguro que sí. No sé, me abandono como soy un robot. No me enojo, te va a abandonar alguien por ser un robot, hombre. ¿Pero por qué te abandonarían por eso? Porque no le gustaban las tecnologías y yo creo que un día dijo, ¿qué estoy haciendo con un androide? Y se fue y nunca más supe nada de él. ¡Pero bueno! No sé yo si diría eso. Pero contigo quería hablar, Carola. Cuida que tienes una flecha en el ojo. ¿Ah, sí? Igual te puedo hacer. Hablemos. Sí. Claro, pasa, como si fuera tu casa. No, digo, sí es mi casa, coño, pero está... mira, vandalizada. El árbol te... ¿Pero es el árbol o es el cubo enorme? ¡Las ramas del Yggdrasil! ¡Me cago en lo...! ¡No! ¡Dios! Y esto no ha sido la tecnología. Sí. Sucede que alguien vino a hacer todas estas atrocidades. ¿Tendrás algún enemigo que conozcas? ¿Alguien que sepas que puede ser responsable de esto? Oh. Necesito nombres para empezar a investigar, coño. Mariana.
Recuerdas lo que te dije de la mano, ¿verdad? ¿Tú crees que haya sido por eso? Esto es solo el comienzo. La mano no acciona por sí solo. No, ¿oh? No, no. Pero la mano no acciona así por sí. Pero tuvieron que haber sido personas, ¿no? Personas, dice. Qué inocente. Permite. Vuelvo. ¿Qué es eso de la mano? Está maldito. Vendió una mano de mono. ¿Cómo? La mano de los deseos. ¿Maldición? Sí. Lo voy a registrar en mi sistema operativo. Sí, apúntalo. Mira, si parece como la tetera de mi tía abuela. Está. Listo, señor. ¿Qué haces? ¡Vikingo! ¡Señor vikingo! ¡No! Oh, ¡dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo, oro! ¡Pero que no quería! Más, más. Con eso. ¿Dónde está eso? Habrá más, pero necesito información, coño. Necesito también a alguien que pueda ser mi protector, porque me da miedo. Me da miedo intentar investigar quién haya sido la persona responsable de esto. Ojalá. Me han troleado, pobrecillo, tío. Qué hijos de puta. Esa es la primera persona que él jura que no fue. Tannisen, uno de los dueños de la tienda de empeño en Peñamesta. A ver, yo tengo que decir que vi estos árboles en Peñamesta. Y otro de los responsables es un empleado de la tienda en Peñamesta. Soy Noni. Olía a vaca, encapuchado que desconozco quién puede ser, ¿eh? Mariana, olía a vaca, ¿no lo has leído? Es decir, Noni. No. ¿Olía a vaca? Si huele a vaca, significa que fue una vaca, hostia, un animal, un ser. ¿Tú crees? Enviado por la mano de mono. Siga contando, siga contando. Eso es. Oh, sí. ¡No, dame más! ¡No, no! ¡Primero la información, vale. Viejo alcahuete! Vale. Okay. Se dice que la mano de mono embauca criaturas mágicas y no mágicas para realizar los actos que ella no puede hacer en el mundo tangible. Lo más probable es que una puta vaca de mierda haya venido y haya plantado el árbol. Existe una vaca en este universo. Pero Mariana, si observas la foto, había dos pastores. Esos son humanos, ¿lo ves? Sí. O sea, que la vaca no actuó sola. Esto es más complejo de lo que pensaba, Mariana. Por el momento y por lo pronto tenemos una vaca que ha actuado, pero no sola. La mente pensante de la vaca fueron dos hombres, enviados seguramente por la mano de mono. ¿Y qué puedo hacer para revertir esa maldición? Ya no puedes hacer nada, Mariana. La vendiste. ¿Sangre? ¿Estoy maldito para siempre? Solo hay una forma, se dice, para recuperar sangre eso, de un virgen. ¿Sangre de un virgen? Sí. Si sí, yo mismo me hago daño, entonces puede funcionar. Sí, no, pínchame un dedo, sí. Que yo estoy igual. Estoy ya. A mí se me ha reconstruido el email, Mariana. Fíjate cómo está. Yo no tengo sangre. Vamos, no. Tengo circuitos por dentro, pero. Por ayudar. Me voy a deshacer de esto y voy a investigar, pero esa información que me dio funciona. Funciona de momento. No sé. Sí. Muchas gracias, señor Vicky. De nada. Muchas gracias a ustedes también por la información. ¡Ayudadme! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿A quién le hablas? ¿A quién le dices que te ayude? Yo no he dicho nada, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Cómo que te ayuda? ¿A quién? Te estamos ayudando a ti. ¿Quién pide ayuda? No, no, no. ¡Es malo! ¡Malo! ¿Quién? ¿Con quién habláis? ¿Con quién estáis hablando? Se lo juro, señor vikingo, que estoy escuchando voces, pero no sé si es en mi mente. Decía que es malo, pero ¿quién? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? La vaca, ¿quién va a ser mala? Ah, ok. Nos vemos. Chao. ¿Puedo ir? Chris, ¿puedo ir? ¿A dónde? Al Valhalla. No, porque te tienes que morir. ¿Tú te quieres morir? ¡Al Valhalla! No, ni Mandarina ni Robois podéis ir al Valhalla. Solamente los guerreros. No, yo puedo ir. No, no. No hay Robois en el Valhalla. Me lo dijo un amigo mío. Pero me dijo un amigo mío que yo podía ir al Valhalla. Pero claro, me tengo que hacer humana para poder morirme. Porque si no, no me puedo morir. ¿Cómo te vas a hacer humana? Pues Juan y Zorba me van a hacer humana y me voy a morir. Y así humana, voy a bajar, dice, a ver a mi amigo. No puedes ser humana si eres un robot. Que sí que puedo. Que sí, ya lo verás. Mira, tiene sentimientos. Es un robot. Estoy haciendo más humana cada vez. Pero tiene conciencia. Palacias. Valhalla. Que no, ya lo verás. Voy a ser una humana, me voy a pinchar y me voy a desangrar. Y así pues me moriré. Y me iré allá. O abajo, no sé, no me acuerdo muy bien dónde estaba el Valhalla. Si te aceptan, dice. Bueno, el Valhalla está en la cima absoluta, sí.
con ellos. ¿Y usted conoce a todos los vikingos del universo? Oh, sí. Yo era un vikingo antes, ¿sabes? Bueno, sí. ¿Antes? Sí, ¿y pero, ahora qué es? Bueno, lo sigo siendo, pero trascendí. Toqué el Valhalla y volví por algún motivo, no sé cuál. ¿Pero puedes volver a ir? Supongo que cuando muera, sí. ¿Y no querés volver a ir? ¿O no te gustó? No, recuerdo como que quería ir con alguien y no pude. Sí, ¿pero entonces no, al final fue solo? Sí, no recuerdo nada, la verdad. Fue un poco extraño, ¿eh? Eso que me describe casa perfectamente con un episodio de drogas. ¿Estás seguro que no se drogó? Bueno, alguna vez he consumido setas, la verdad. Sí, pero no tiene nada que ver. ¿Cuál esto fue eso? Lo digo porque, claro, sintéticamente, pues haciendo empíricos. No. ¿Qué va? Ni mucho menos. Son drogas. Solo me drogo los fines de semana. Ah, vale. ¿Y al Valhalla fue entre semana o...? Bueno, da igual cómo. Ya estás muerto, te puedes drogar, puedes lo que quieras. Claro. Ah, vale. Bueno. No, es que no lo sabía, como nunca me he muerto. Ya, no, ni no tampoco te vas a morir porque eres un robot, ¿vale? Te apagarás. No, pim, pam, ya pero está. Juan y Thorman me van a hacer humana para que me pueda morir. ¿Cómo sé si soy vikingo? Tienes que sentir la llamada. El Valhalla. Golpea, Bebetra. A ver. De las chicas que van en caballo, que no me acuerdo. Tú golpéame, simplemente. Otra vez. Otra vez. Y otra vez más. Y otra. Pero. ¿Y el veredicto? ¡Dame más! ¡Más rápido! ¡Ahora! ¿Qué? Eso es lo que pasa. ¡Hala! ¿Es verdad que sos de un dios? Pero, no soy un dios, pero casi. ¿Qué? ¿Pero qué hizo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué pasó? Golpéame otra vez. ¡Cayeron rayos del cielo y se oscureció! ¡Más! ¡Tiene que ser más! ¡No me enfadas así! ¡Solo si me enfadas! ¿Lo entiendes ahora? ¿Pero cómo? Soy hijo de Thor. ¡Yo quiero! ¿De quién? De Thor. ¿Quién es Thor? Un dios. Joder, Betra, de verdad, qué inculto. Lee está más. Fuera de todo, de tono, ¿eh? Si quieres te puedo leer lo que dice la Wikipedia sobre Thor. A ver. Thor es el dios del trueno y fuerza de la mitología nórdica y germánica. Su papel es complejo y influencia en áreas muy diferentes, tales como el clima, las cosechas, la protección, la consagración, la justicia, las lidias, sí, los viajes y las batallas. Betra, ven un momentito. ¿Y qué vas a hacer con ese oro? Sí. Pues nada, el oro es... ¿Tú crees que este señor podrá conocer a nuestro amigo el vikingo el carón? ¿Y lo guardas, lo vendes? Claro que sí. ¿Qué haces con él? Lo guardo en la montaña, en el corazón, y así os salvo de la destrucción masiva de un volcán. No, Carola era un vikingo bueno y este es un vikingo malo. Este vikingo está loco. Sí, bueno, está en el corazón de la montaña. Este vikingo está loco y no me gusta. Sí, entonces el... Le llevaremos oro para que nos conteste. ¿Y si le doy una manzana de oro? Sí. Señor vikingo. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Adelante. Si usted conoce a todos los vikingos, le daré... Tengo oro, una manzana de oro, ¿le sirve? Sí, dame. ¡No, pero espere! Que le haga la pregunta. Vale. Es que estoy buscando a mi amigo vikingo Carola, pero no... Creo que se ha muerto. Creo que está en el Valhalla. Entonces no sé si usted lo conocerá. No, bueno, ya lo suponía, no pasa nada. Venga, le di igualmente la manzana. Ahí se la dejo. ¿Está bien? No pasa nada si no lo conoce. No puede conocer a todo el mundo. El mundo es muy grande. ¿Está bien? No conozco a ninguno. Ya. A ver si es ahí al Valhalla sin mí. Bueno, no pasa nada. Ya seguiremos buscándolo. En fin, me voy, que tengo cosas que hacer. Ha sido un placer, señor, y adiós. Adiós. Nos vemos, chao. ¿Está bien? Ah, estoy bien, no pasa nada. Lo siento, es que a veces me da un payá y me quedo tonto. ¿Has dicho Carola? Sí, Carola. Yo. ¡Cállate! No grite, tranquilo, si no le dijo nada. No mencionéis ese nombre nunca más, ¿eh? Ok. ¡Os matará! ¡Os va a matar! ¡Cállate! No quiero que nunca más mencionéis su nombre, ¿entendido? Hola. Nunca más menciones ese nombre, ¿entendido? ¿Qué nombre? Ese. ¡Ay,
me falte. No sé, Dios. Ningún nombre. Sí. Tranquilo, tranquilo. Hola. Buen día, Spring. Buenos días, ¿qué tal? Adelante, pasa, pasa, como si fuera tu casa, Spring. A ver, Spring, te traigo un presente. He peleado contra estos seres en las mazmorras. Mientras obtenía diamonds. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. También tengo un presente para vos. ¿De qué se trata? De mi revista, sale semanalmente. Joder, macho. No, ¿eres tú el de las fotos que calientan? Está todo el pueblo caliente con esto, ¡La madre que me parió! Es mi revista, sale semanalmente, Carole. No te jode, pues no iba a hacer yo una revista con este cuerpo. Viste mis fotos acá. A ver. Muy bien. Hostia, Spring, un tío humilde, la verdad. Con la barrita de pan. Joder. Es mi gato mafioso. Ah, mírale. Sí, claro, y sale. Está como ya. ¡Mírale! ¡Hostias! ¡No me jodas! Sí, 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 es mi gato mafioso, boludo. No me jodas. Le tienen un buen respeto. Es de la gang. O sea, es auténtica calle, no lo que te dice 5 en el culo traínco, ¿no? Este tiene calle de verdad. Este tiene la real calle. Dios. Literalmente. Si me gusta Pelusa y quieres que te ponga Farruko, le pegas 4 tiros, ¿me oyes? Eso es, ya lo sabe él. Acá es donde vamos a matar los pollos. ¿Viste que te dije que mueren felices? Bueno, acá con su tortita, última cena. Le ponemos musiquita y después mueren. ¡Hostias! Pero bueno, pero qué precioso. Sí, sí, ¿eh? Mueren claro. Felices, el pollo feliz. Sí, se le ve muy contento, de hecho. Fíjate. Está disfrutando su última cena. Este lo vamos a hacer para la noche, para comer un toque. Joder, qué duro. Pero lo entiendo, ¿eh? Y después acá, para que no venga PETA a molestarnos, tenemos esta zona. ¿Cómo? Sí, es una puerta oculta. ¡Dios! Mira, acá tenemos todos los avisados. Estos sí que están felices, la verdad. Esto se le ve... Pues, Spring, no te voy a mentir. Yo tengo que hacer lo mismo porque, claro, quiero hacer tortillas. Entonces necesitaba... Y te he copiado la idea del... Este, te lo he copiado. Pero bueno, antes que me vengan a romper las bolas, los de seguridad. O sea, acá me vienen a joder mucho porque sacan, es un restaurante. Ya. Y vienen los de PETA, que vienen después lo de limpieza, que esto, que lo otro. Una banda de controles. Nah, esta gente toda la que vela por los derechos animales. Nah. Ni caso, Spring, esta gente... Pero bueno, acá pueden ver que los pollos mueren felices, que no hay ningún problema, y la granja está en condiciones también, así que... ¡Hostia, qué cabrón! Le tiene un terreno enorme para que crean... ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Sí, no, vale, boludo. De chill. ¡Sí, señor! Claro, yo soy del PETA, veo esto y digo, joder, si son los pollos más felices que existen. ¡Sí, señor! ¿Viste, boludo? ¿Viste? ¡God, cabrón! Y mueren felices también. Claro, qué cabrón, tú. Sí, sí, y aquí queda el almacén. Hostia, loco, está muy bien hecho, ¿eh? Hostias. Está guapísimo esto, lo de las cajas, ¿eh? Queda súper guapo. Sí, 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 sí. Ya estamos a punto de abrir, no falta casi nada. Ya estamos terminando. Nos falta ahí un par de cosas del laboratorio y esas cosas. Ya, ya, ya. Pero nada. Tú dame luz verde y yo empiezo ya a planar. Ok, ok. A plantar. Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por el regalo. Me va a reservar. Disfrútalo, Spring. Que vaya muy bien. Gracias. No, buen día. Entregaste los Diamonds, ¿no? Sí, sí, sí. No, cabrón, no lo va a entregar el primer día. ¡Adiós! Nos vemos. Claro, cabrón. Ay, joder, se lo ha entregado. Me ha entregado 150 y 200 de propina. Me cago en la madre que me parió. ¿Por qué me pegas? ¿Acaso no has visto el nuevo póster de Spring? Mira esto. Eso es lo... ¡Caliente es lo que estás! ¡Caliente! ¡Mira cómo ardes! ¡Estás calentito! ¡No me extraña! ¡Mira esto, por Dios! ¿Cómo no va a estar calentito, niño? Dios, hasta has fallado hasta los tiros ya, lo nervioso que está. Mira, veo un diamante, está ahí. Eres tú. Ahí sabía yo que sentía algo. Guapo, carajo. O guapa.